¿Lo habéis visto? En la ermita de Belén. ¡Qué susto me dio! Por cierto, ya sabéis quién son mis señores, los condes de Ayala, ¿verdad? Los que iban muy elegantes. Por cierto, que me he enterado de una cosa. Están buscando a un nuevo bufón. Bueno, el salario es bastante escaso. Porque la verdad es que son bastante tacaños. Y pagan muy mal a sus súbditos. En una ocasión cobré muy, muy bien. Sí, una somanta de pavos que me dieron aquí en las costillas por ser un fisgón, me dijeron. Pero bueno, una cosa es importante. Para ser un buen bufón, lo que hay que saber es saludar y decir una frase. A sus pies, señor condés. A sus pies, señora condesa. ¿Hay alguno de ustedes, señor o señora, que quiera ser bufón? Usted. Haga la señal. A ver. Ahí mismo, en el pasillo. Haga la referencia. La reverencia, a ver. ¡Oh! Siéntese, por favor. En absoluto se está preparado. En absoluto estamos preparados. Pero silencio. Que vienen ya mis señores. No sea que este mes cobre doble por bocadas. Un peregrino como usted. No, me voy a quedar
donde tiene. Lo más importante, amigos y amigas, no es tener muchas cosas, o ser muy famosos, o ser conde y condesa de Ayala. La felicidad está en compartir, en tener amigos, o en la alegría de haber pasado ese día todos juntos aquí en Estivaliz. Eso es, esperamos que este teatro os haya gustado mucho y que el año que viene nos volvamos a ver todos juntos.